طلع البدر علينا من ثنيات يدها وجب الشكر علينا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Paz y bendiciones del Creador esté con todos ustedes. Queridos hermanos, yo soy Amir Dukmak. Estamos aquí Casa Islámica, Houston, Texas. Yo soy de Colombia. Era católico, pero me revertí al Islam hace 3 años. Estamos aquí para ayudar a toda nuestra comunidad hispana que tenga alguna inquietud, alguna pregunta acerca del Islam. Pueden dirigirse a www.casaislamica.com y cualquier pregunta, con mucho gusto se la responderemos. Hoy les quiero hablar de algo natural, algo sencillo como es la amistad. Desde que nosotros nacemos, siempre no se sabe por qué, por química, por genética o por qué, vamos seleccionando nuestras amistades, para bien, para mal. Vamos creciendo y después nuestros padres nos dicen, ah, no andes con esta persona, que este es mala. A veces dejamos esas amistades, a veces no conseguimos por ahí. Y así vamos creciendo. Más adelante nos vamos seleccionando que tenemos los mismos gustos en cuanto al deporte o a la música o a la pintura o a la lectura. En fin, como a veces no tenemos nada en común. A veces la persona puede tener otros gustos, mas sin embargo nos llevamos bien con ella. Nos llevamos mucho mejor que con otras. A veces, como sucede ahora, mucha gente se está contactando por internet y muchachas con hombres, hombres con muchachas, y empiezan a hablar ellas que tú de dónde eres, que soy de tal parte, soy musulmán, oh, terrorista, no. Y empiezan a una comunicación y se van dando cuenta de que en realidad es algo todo muy diferente a lo que esa imagen que ellos tienen acerca de nosotros, los musulmanes. No, no es nada de terrorismo. Es el Islam es amor, amor al prójimo, respeto al prójimo, respeto a uno mismo, respeto sobre todo a Alá, nuestro creador. Y seguimos así con la amistad. Como me sucedió que conocí un amigo en el sitio donde yo trabajo, Elmi Hussein, se llama él, y él es musulmán. En ese tiempo yo todavía no era musulmán. Entonces me dijo, empezamos a hablar y me dijo, ¿tú cómo te llamas? Le dije, mi nombre es Amir. Me dijo, oh, así se llama mi hijo. ¿Y tienes hijos? Le dije, sí, tengo una hija, se llama Aisha. Me dice, oh, así también se llama, tengo una hija que se llama Aisha. Entonces ya por esa razón fuimos teniendo más diálogo. Ya había una razón pues como para encontrarnos y hablar. Un día él me dijo, voy a ir a la mezquita, si quieres me acompañas. Dijo, ok, está bien. Llegamos a la mezquita, él me enseñó dónde hacían la oración. Y yo solo miraba. Después fuimos al bookstore. A la librería, entonces él compró un libro que él necesitaba y me regaló uno sobre el Islam, me lo regaló y después nos devolvimos al trabajo. Por la noche llegué a la casa y empecé a leer el libro y lo dejé ahí. Al otro día volví otra vez, apenas llegué a la casa, a buscar el libro y seguir leyendo porque me llamó la atención, o sea, esa semillita que había dentro de mí del Islam, que hacía mucho tiempo yo venía averiguando, esa semillita empezó a germinar, empezó a crecer. Y ya después llegó el momento en que un día pasé al frente de una mezquita y dije, no, este es el momento, ya no puedo esperar más. Entré y le dije busqué al imán y le dije directamente a él, yo quiero revertirme al Islam, yo quiero ser musulmán. Y me aceptaron, y ahí empezó, de ahí, eso hace 3 años, 3 años ya que, gracias a Allah, vine al Islam. Y seguí por el camino, seguí leyendo,
asistiendo a mis oraciones, asistiendo a la mezquita. Después me encontré con los amigos de Casa Islámica, alhamdulillah. Me encontré con mis amigos porque ese era el principal problema que yo tenía para el Islam, era el idioma. Yo quería aprender más acerca del Islam, pero no había la persona, no habían las personas que me explicaran o que me aconsejaran o que me llevaran por la senda del Islam. Hasta que conocí la Casa Islámica, gracias a Allah, y aquí estoy con ellos, colaborando, ayudando en lo que más pueda, y ellos siguen ayudándome. Y ahora con la idea de ayudarlos a todos ustedes, Ustedes. hermanos, los invito a que hagamos dawa, que comuniquemos la palabra del Islam. Así como este compañero mío que me regaló un libro, entonces nosotros también lo podemos hacer con nuestras amistades, enseñarles, comunicarles el mensaje del Islam, la palabra de Allah, y así demostrarles que no es lo que en ciertas partes enseñan, que nuestros corazones siempre buscan lo que es el buen camino. Así como el amigo que me regaló el libro y que me hizo volver al Islam, él va a ganar muchos beneficios por ese favor que él me hizo. Entonces, ustedes pueden adquirir lo mismo, enseñarle a sus amistades, comunicarles el mensaje. No se escondan. ¿Por qué nos vamos a esconder de que somos musulmanes? Antes, por el contrario, tenemos que divulgar la palabra, enseñarle a nuestras amistades, a nuestros amigos, que lo que es el Islam, y así que ellos también vayan con nosotros y ganar nosotros también nuestros beneficios con Allah. Hermanos, con $1 o $2 o lo que cuesta un libro, nosotros podemos ir al paraíso. ¿Por qué? Porque con ese dólar, con ese libro, nosotros se lo podemos regalar a nuestro hermano, así sea católico, judío, protestante, como sea. Todos somos hermanos. Todos venimos de Adán y Eva y todos somos hermanos. Entonces, no importa la religión que ellos tengan, regálale, enséñale la palabra y ganaremos muchos beneficios. Recuérdate que el día del juicio final, Allah nos va a preguntar: ¿tú le diste la palabra a tu vecino, a tu amigo, al de la esquina, al de la tienda? Y si tú vas a decir que no, ¿por qué no? ¿Por miedo? No, él no va a aceptar eso. Tenemos que enseñarle la palabra a todos nuestros hermanos, independientemente de la religión que ellos tengan. Si la aceptan, alhamdulillah. Si no, cumplimos con nuestro deber, que era solamente comunicarles la palabra. Ok, hermanos, muchas gracias por escucharme, por dedicar este tiempo para nosotros, y espero comunicarme con ustedes más adelante. Recuerden, casaislámica.com siempre está con ustedes. Gracias.